tienes razón. Buenas tardes, ya San Juan Bautista se rumba hacia el tope con sus patronas y alguacilas en este gran 23 de junio, primer día de la fiesta patronal en honor a San Juan Bautista. Ya podemos ver a San Juan Bautista ahí con su capa, después de tanta espera, ¿verdad? Ya esta imagen se dirige hacia el tradicional tope con sus devotas. Ahí podemos ver bailes folclóricos que primer vez aquí en persona ve, que desfila con San Juancito, y es algo muy bonito, ¿verdad? Que nuestro folclore se haga presente en esta fiesta patronal dedicada a San Juan Bautista, hoy 23, dedicado al tope de varas acá en San Juan. Ya mañana se empiezan a agarrar fuertemente a lo que es el chilío, y ya saludamos a todos ustedes que se conectan en esta cobertura patronal 2022 en honor al patrono San Juan Bautista. Esta imagen muy querida acá en este pueblo de San Juan Bautista, y muy querida aquí en la meseta de los pueblos blancos. Saludos entonces a todos ustedes que se conectan de todas partes de nuestro país, de todas partes del mundo, que no están acá en Nicaragua, y agradecemos a todos ustedes, ¿verdad?, por su fidelidad. Ya acercándose a la calle central de acá del pueblo de San Juan de Oriente para realizar este esperado tope, que no se había realizado desde el año 2019 debido a la pandemia, ¿verdad? Pero ahora que estamos en mejores condiciones, San Juan Bautista se topa con sus patronas y alguacilas en este gran 23 de junio, Día del Padre. Saludamos a todos los fiesteros, papá, que nos ven en esta cobertura. Muchas felicidades. Aquí está ya el baile de la yeguita, característico de esta fiesta patronal. Ahí podemos ver al chinero, y podemos ver también las danzas folclóricas que acompañan a San Juan Bautista, representativa de este departamento de Masaya, que es muy colorido. Y por supuesto, San Juan de Oriente, un pueblo muy fervoroso que ama a San Juan Bautista. Saludos, Elia Pérez. Saludos, Duván Duarte, y a todos ustedes conectados en nuestra cobertura de fiesta en fiesta. Y ahora sí, prácticamente San Juan ha llegado hacia lo que es el centro del pueblo, y ya lo esperan su alguacila y sus patronas para darle cumplimiento a esta fe, a esta tradición que se vive aquí en San Juan de Oriente. Saludos, Flaquito Ruiz Gutiérrez, y a todos ustedes que se conectan en esta transmisión. Saludos a Lian Mateo Nicaragua y a todos ustedes que nos ven. Ahí podemos ver ya esta calle de San Juan de Oriente,
llena de colorido, lleno de cultura, lleno de tradición en este gran 23 de junio. Saludos López Blas, que viva el Caitudo, así es, que viva el Caitudo. Saludamos a todos ustedes, compartan nuestra cobertura para que llegue a más fiesteros esta tradición única acá en San Juan de Oriente, una de nuestras fiestas favoritas, las que nosotros cada año venimos y seguiremos viniendo mientras Dios nos lo permita. Y ahora sí, San Juancito acercándose para toparse con sus patronas y alguacilas. Ahí ya podemos ver ya a las alguacilas, las patronas que ya saludan a San Juan Bautista, y es así como se da este tradicional y esperado tope con San Juan Bautista. Ya los sones de chichero anuncian este tope de San Juan Bautista con las alguacilas y patronas. Pudimos ver ya este tope que ya se realizó entre San Juan Bautista y sus patronas. Saludos entonces a todos ustedes, Dubán Duarte, muchos saludos. Y bueno, es así como se ha realizado esta tradicional espera desde hace 2 años, ¿verdad? Y ahorita la imagen se rumba hacia la enramada. Estas varas que ya van hasta adelante, las varas, se enrumbarán hacia la enramada, donde serán colocadas las varas, y ahí es donde la imagen de San Juan Bautista el día de hoy reposará, se le hará un rosario y se hará la repartición de los platillos típicos como nacatamales, chichas, rosquillas y demás platillos que los fieles devotos de San Juan Bautista han preparado. Saludos a Ismania Gutiérrez, muchos saludos, muchas gracias por vernos a través de nuestra cobertura. Saludos Rose Acuña y a todos ustedes. Muchas gracias, siguen compartiendo nuestra cobertura para que llegue a más fiesteros. Agradecemos su fidelidad siempre y vamos a seguir aquí de fiesta en fiesta desde San Juan de Oriente.
podemos ver las palmas que han sido decoradas por las patronas. Anoche estuvimos en San Juan Bautista en parte de la preparación de ella y esta es la etapa final, como quedan. Vean, muy coloridas, muy naturales, en honor al patrón San Juan Bautista. San Juan Bautista, que en esta tarde luce una capa blanca muy bonita, le queda a San Juancito en esta tarde. Y ahí vemos a todo el pueblo desbordado de San Juan de Oriente, que ya le hacía falta disfrutar de esta fiesta patronal, y a nosotros también ya nos hacía falta. Y no puede faltar el tradicional duelo de chineros también. Ahí ya se están dando el suave para todos ustedes que nos ven en esta cobertura. Saludos Kaylin González, saludos Walter Medina y a todos ustedes que nos ven. Así como ya se ha dado este tope esperado con las patronas. Y es que también anoche los distintos comités nos decían que invitáramos a toda la población a que venga a San Juan de Oriente a degustar los nacatamales, la chicha bruja, todos estos platillos que las patronas han preparado para los devotos que acudirán a la enramada de esta noche. Así que les espera San Juan de Oriente para disfrutar de sus platillos y sus bebidas en este gran inicio de la fiesta patronal en honor a San Juan Bautista. Saludos Paula, Marcela, Bracamonte, Chilito Vázquez, saludos hasta Catarina, saludos a todos los pueblos blancos que nos ven en esta cobertura de fiestas patronales 2022 San Juan de Oriente. Ya, ahora sí, se enrumban hacia la enramada de San Juan Bautista. Ahí va nuestra reina de las fiestas patronales 2022, Renata. Ella fue electa como reina de estas fiestas patronales el día domingo, quien es muy devota de San Juan Bautista, ahí con su chilío haciendo gala de esta tradición. Ahí va la Renata, la reina de las fiestas patronales 2022, en honor al santo patrono San Juan Bautista. Muy alegre la Renata. Vamos a estarle haciendo las fotos oficiales el día de mañana a la Renata, para que ustedes estén atentos. Ahí ven a la Renata pues dándose a chilío. Miren, como buena reina ella, demostrando su cultura, su tradición en este primer día de fiestas patronales. Miren, merecida esa corona de la Renata. ¡Qué alegre la Renata! ¡Hola Renata! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Hola Jeffrey! ¡Muy bien! Ya te viste a chilío entonces, toda una reina vos.
Ay, gracias, sí. Es una tradición que lo hace la familia siempre, cada año. Y esperas mañana a la gente que venga a ver tu coronación. Invítame a toda esa gente de San Juan y pueblos aledaños que no se lo pierdan. Pues claro, les invito mañana 24, que es el día de nuestro natalicio, el nacimiento de nuestro santo patrono, San Juan Bautista. Les invito a la coronación, que se estará celebrando en la noche, a eso era 8 casi. Mañana. Y que viva nuestro santo patrono, San Juan Bautista. ¡Viva! Ve qué alegre la Renata, pues ya le hizo la cordial invitación a todos ustedes para que vengan mañana a ver su coronación. Ella es la de toda la bulla de la Renata. ¿Cómo está? Hola, hola, soy tía de la Renata, la fiesta, la reina de las fiestas patronales de San Juan Bautista. ¡Y viva San Juan Bautista, el caetudo! ¡Viva! Ahí podemos ver a esta familia muy alegre de acá de San Juan de Oriente, muy amiga de nosotros, de nuestra página, que siempre nos invitan a todas sus actividades, y este año no fue la excepción. Nos invitaron a ver este certamen en el que fue ella la ganadora de las fiestas patronales 2022 en honor a San Juan Bautista. Y aquí van otras de las chicas también que fueron electas esa noche, tanto el segundo y tercer lugar. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ustedes son parte también del certamen que se realizó el día domingo. ¿Qué se siente estar acá participando de este primer día de fiesta? Nos sentimos alegres hoy por la bajada de nuestro santo patrono San Juan Bautista, que lo estamos celebrando hoy en este hermoso día. Pues ahorita vamos a alguna gente vienen a pagar promesa de baile por las enfermedades, ¿sí o no, Renata? ¿Qué tal? Bueno, yo estoy muy alegre porque ya con este teníamos 2 años, nuestro santo patrono que nos había bajado, entonces nos sentimos muy alegres porque hoy fue, se bajó nuestro santo patrono. Bueno, saludos chicas y que viva San Juan Bautista. ¡Que viva! Ahí están las reinas entonces en este recorrido patronal 2022. Nos hemos encontrado a la reina de la fiesta, la reina del segundo lugar y el tercer lugar. ¿Y qué más? La invitación está abierta para que usted venga a San Juan de Oriente. Es el primer día de fiesta hasta el día 26 de junio con el gran cierre y hoy el primer día. Una gran inauguración de esta fiesta que ya esperábamos que San Juan saliera a las calles. Saluda a nuestro buen amigo José Hernández que siempre nos mira. Muchos saludos, don José, y gracias por estar siempre conectado a través de nuestra cobertura. Muchas gracias siempre a usted y a todas las personas que nos ven. Saluda a todos los fiesteros que también nos saludan y que aprecian nuestro medio de comunicación. Todo lo que hacemos es para ustedes, ¿verdad? Agradeciéndoles siempre su fidelidad, ya que ustedes son los que hacen posible el éxito de nuestra página de Fiesta en Fiesta. Y esperamos continuar, ¿verdad?, con su fidelidad. Recordemos que hoy en la tarde va a ser la rifa de las 2 camisetas en honor a San Juan Bautista, con diseños exclusivos de nuestra marca 100% fiestera, para que estén pendientes. Va a ser una ganadora y un ganador, para que ya se la pongan el día de mañana, el propio día de San Juan. Ahí yo también voy a andar una camisa Tuani para que pues realcemos mañana el día 24, el propio día de San Juan Bautista, el santo patrono de San Juan de Oriente. También durante la pasada de San Juan se tiran pólvora aquí en casa de la patrona. Aquí estuvimos anoche haciendo la entrevista del paso a paso de la palma, ¿verdad? Aquí doña Francis, nuestra buena amiga Francis, que nos recibió anoche acá en su hogar. Y es
esta es la algarabía que se vive en San Juan de Oriente en este primer día de fiesta, en el que ya se topó San Juan Bautista con sus patrona y alguacila. Alegrísimo este primer día, ya la gente le picaban los pies, como dicen los mismos de San Juan, para que la imagen saliera. Saludos hasta Francia, dice. Saludos y que viva San Juan Bautista, que viva San Juan Bautista. Qué bonito, la verdad, cada una de las expresiones en este día de la piedad popular a San Juan Bautista. Esta gente de los pueblos blancos son únicas, ¿verdad? Somos únicos aquí en los pueblos blancos en todo el sentido de la palabra, de la fiesta. Nosotros llegábamos anoche a cada hogar y nos sacaban chicha, nos sacaban acá tamales. Hoy fuimos a casa de doña Loña, difunta. De igual forma nos recibieron ahí con platillos riquísimos y sin faltar la chicha tradicional de acá, de San Juan de Oriente. Saludos a Maru Sánchez. Saludos. Saludos Javiera Jiménez. Saludos a todos ustedes que se conectan a esta transmisión ahorita rumbo hacia la enramada donde San Juan Bautista estará todo el día. A San Juan Bautista, saludos a don Harry Pupiro, saludos a don Dominic López y saludos a todos ustedes que continúan conectados a través de nuestra transmisión. Bueno, vamos a adelantarnos hasta llegar a la enramada, en donde ya se están subiendo las varas cargadas de ofrenda para usted, para que los que no conocen de estas tradiciones, pues vean cómo es que se celebran las fiestas patronales acá en San Juan de Oriente. Gracias don Harry, saludos para usted también que nos ve ahí, saludos a doña Kenia Elizabeth Gutiérrez Torres, saludos a la familia Gutiérrez Torres hasta España, verdad, que nos ven siempre en nuestra cobertura, muchos saludos, apreciamos siempre su fidelidad y vamos a continuar ahorita en esta tarde llevándole a todos ustedes esta cobertura de la fiesta de San Juan Bautista. Saludos Meilin, Maciel, Nororis. Saludos a, dice, saludos a Oralia, saludos a Oralia, que por ahí también nos debe estar viendo en nuestra cobertura.
El sol está bárbaro en esta tarde. Por si no han venido, traigan su gorra, su sombrero, para que no se quemen. Y ya se están subiendo. Ya vemos desde aquí cómo las varas ya se están subiendo a la enramada. Esta es la enramada del día 23 de junio. Aquí va a venir San Juan Bautista a reposar para su Santo Rosario y posterior la procesión en la noche. Pueden ver entonces todas las varas cargadas de fruta y flores son subidas en esta enramada. Tradición única en nuestros pueblos blancos. En especial San Juan de Oriente en estas fiestas patronales del mes de junio. Y esto es lo que hace alegre, la huyaranga de los hombres que están subiendo estas varas. Esta es la alegría, ¿verdad?, de este procedimiento fiestero 100% de esta fiesta patronal. Muy alegre. Ahí podemos ver a la yeguita y podemos ver a las niñas vestidas de folclore que han llegado hasta acá, a este punto. San Juan todavía viene larguito y las varas cargadas con ofrendas se adelantan hasta que la enramada queda prácticamente ya lista con todas sus varas bien aseguradas, ¿verdad? Porque es aquí donde San Juan reposa, como repetimos, para sus rosarios. Es una enramada de 5 pilares y que sin lugar a duda va a aguantar toda esta fruta que las patronas alguaciles con mucho amor le han preparado al patrono, al caitudo San Juancito, San Juan Bautista. Saludo a la familia Molina, quienes son los encargados de este día 23 de junio y 24 de junio con esta enramada. Saludos a Manuel Antonio Vázquez Potosme. Saludos, don Manuel Vázquez, Enoch Gaitán, Meiling Maciel Norori, saludos. Saludos de Arixa Avilés, muchos saludos por estar siempre conectada. Saludos Juan Gutiérrez y a todos ustedes que se conectan en esta tarde. La
de nuestros amigos, saludando a todos ustedes seguidores. Ahí están conectados, siempre saludando, ¿verdad? A nuestros seguidores que nos ven y nos piden una foto y nosotros por supuesto se las tomamos. Siempre es un placer que nos saluden y saludarlos. Y bueno, continúa esta subida de la para. No nos vamos más para allá porque es peligroso, ustedes saben, hay que cuidar nuestros equipos, pero pues desde aquí creo que se aprecia bien. Saludos prima Ceneita Nicaragua hasta San Juan del Sur, que también están de fiesta celebrando a San Juan Bautista también. Saludos. Thank you.
sacerdote. Ya San Juan Bautista ya se acerca a la enramada. Ya va acercándose para permanecer en esta fiesta patronal en su primer día. Ahí vienen ya corriendo los que cargan las varas. Esta es una tradición de acá de San Juan de Oriente también, que al llegar a la enramada tienen que llegar corriendo. Allá ya van a toparlo a San Juan con los ganchos que han sostenido la vara. Es algo muy bonito y algo muy original que caracteriza esta fiesta de San Juan de Oriente. Saludo a Wilmer Cano. Familia de la tradicionalista ya fallecida doña Loña bailando y continuando este legado que ella se ha dejado para la historia de esta fiesta patronal en honor a San Juan Bautista. Thank you.
aquí ya están armando los duelos a chilillazo, así es que se empieza de puño en puño, ¿verdad? Hasta que ya vemos a dos contrincantes en el duelo de chilillo. Y ya una de las chicas ya tiene su chilillo y van a proceder a darse a chilillazo, esta danza tradicional de las fiestas de San Juan de Oriente. Y ya están dos chicos también ya con su chilillo para darse. Bueno, ahí podemos
podemos seguir viendo la danza tradicional de San Juan de Oriente, como lo es el duelo de chilíos. A esto se le llama duelo de chinegros. Para todas esas personas que están preguntando, es lo representativo durante esta fiesta. Y es que durante San Juan Bautista recorre las calles, en las cuadras se arman distintos grupos, ¿verdad? Ya sea jóvenes, mujeres, personas adultas, para cumplir una promesa o pues simplemente probar qué se siente darse a chiliazo. Y así como San Juan de Oriente pues cumple con sus tradiciones en este baile de los chinegros. Bueno, y entonces le hacemos la invitación para todos ustedes que están en sus casas, que vengan a San Juan de Oriente a participar de estas festividades patronales en honor a San Juan Bautista. Esta imagen que ya inició sus recorridos fiesteros, la fiesta dura hasta el día 26 de junio. En esta fiesta podrán ver ustedes todos estos duelos de los chineros, la repartición de chicha, nacatamales, las enramadas, y ustedes vengan a ser partícipes, a presenciar de esta fiesta patronal. Vamos a ir dejando esta cobertura por el momento y vamos a retomar transmisión más tarde para que ustedes sigan conectados a través de nuestra página de Fiesta en Fiesta. Vamos a ir a recargar baterías para seguirle llevando a todos ustedes cobertura, y estén atentos a la rifa de las dos camisetas en honor a San Juan Bautista para que se las pongan el día de mañana. Gracias a ustedes, ¿verdad?, que siempre nos ven, y es por eso que nosotros premiamos su fidelidad.